El tema de los hongos silvestres es un tema, digamos, complicado. Son muy buenos productos, pero aquel que no sabe, que no conoce en lo que se refiere a detectar cuál es el hongo que es comestible y cuál es el que no es comestible, genera después problemas y problemas serios. O sea, puede dar que encuentre un hongo que sea tóxico, pero no muy grave, y tenga algunos problemas no tan graves, o pueden tener algunos problemas, digamos, hay hongos que son mortales directamente. Hay mucha gente que me pregunta, y bueno, ¿y cómo lo veo? A ver si tiene láminas, si es rojo, si es anaranjado, o sea, si hay alguna característica que determine cuál es el hongo comestible de aquel que no. Y en realidad no existe eso. O sea, vos tenés familias de hongos, de determinada característica de hongos, que tenés algunos que son comestibles y otros que son mortales, ¿no? O sea, tenés esa gama. Entonces no es que uno sea, o que tenga un color o un tipo de forma, no. Tenés de todo. O sea, vos tenés miles de hongos, de los cuales una buena parte son comestibles, otra buena parte son tóxicos, que pueden ir desde una toxicidad más o menos liviana hasta algo realmente mortal. Y después tenés algunos que no son ni una cosa ni la otra, pero bueno, son desagradables porque tienen feo sabor o feo aroma. No, tenés una gama muy grande. ¿Cómo uno sabe cuál es y conociendo? No hay otra manera que conocer las características de cada uno de los hongos, por lo menos de los que uno va a buscar. En la zona hay un poco de todo, comestibles, de los En la venenosos. zona hay de todo. En la zona hay dos muy conocidos comestibles. Después tenés otra variedad que también son comestibles, que no son tan conocidos. Y después tenés de los tóxicos, de un nivel de toxicidad más o menos complicado, hasta algunos con toxicidad menor, digamos. Pero en Argentina hay desde mortales hasta comestibles. La gente se aventura a recogerlos, a prepararlos sin conocer en detalle, porque si estas cosas pasan, evidentemente lo hacen sin conocimiento. Sí, hay gente corajuda, yo le digo yo, pues, me ha tocado mucha ¿Recibe gente. consultas acá? Sí, suelen venir a preguntarnos, o gente que dice, mirá, yo voy en mi lugar de origen, voy junto, los meto en una cacerola y listo, y me los como. Bueno, cada uno hace de su vida lo que quiere. Entonces, cuando yo le digo que realmente están locos, bueno, pero nunca me pasó nada. Hasta que el día que te pase, listo. Pero la verdad es que lo que uno tiene que tratar, por lo menos lo que yo le explico a toda la gente que viene y me dice, a ver, explíqueme cómo, es que tiene detalles que a veces son bastante Sutiles, no hay una marca. sutiles. No es que, porque a mí me pasó una vez, de que me decían, mirá, si tienen un anillo abajo, los puedes comer. Y después cuando fui a hablar con un micólogo, me dijo, no, estás loco. De la misma especie, prácticamente iguales. Acá justamente hay una lámina, ¿no? Que refleja Sí, mira, variedad. lo que me pasó fue con este caso puntual, ¿no? Lo que en Italia se conoce como mazatamburo, en Santa Fe hay muchos y acá en Córdoba también hay algo de este. Bueno, este tiene de la misma familia, unos que se pueden comer, como en este caso, y el que es este que está acá puntualmente, y otros que son muy similares, pero realmente muy similares, que las características son, digamos, después son internas o tiene algunos pequeños detalles que son tóxicos. Precaución, entonces. Precaución. Mira, los historiadores te ponen acá arriba, dice, evite riesgos inútiles. Ante la duda, absténgase. Aprenda a conocer. Nada más. El tipo te dice, señores, muchachos, conozcan. Una vez que vos conocés y aprendés, bueno, elegí los que conocés, usá los que conocés,
que tienen determinadas características, y los demás déjalo. Hay chicos que levantan los hongos, o sea, a ver, el solo tocarlos no significa nada. Pero si vos lo tocás, rompés un hongo y después te ponés ese dedo en la boca, sí estás llevándote las toxinas al cuerpo. Los hongos no tienen veneno, tienen toxinas. Tienes toxinas que afectan al ser humano o toxinas que no afectan al ser humano. No necesitas un volumen, digamos, en una cacerola con un kilo de hongo, no necesitas que todo el kilo de hongo en realidad sea tóxico. Con un solo pedacito que vaya en ese montón de hongo, es suficiente para matar una familia.